Moderate count. Alejandro Mesa reporta algo en el potro. Vamos a ver nuevamente, pasa el galope el potro. Chapo Fantasía de Guadalupe, efectivamente, debe ser retirado por haber estado fuera de la modalidad. No pudo calibrar el potro, lamentablemente, en la modalidad. Con el número uno, es retirado la competencia. Vamos por encontrarse fuera. Número dos para Barrabás de la Maestranza, un hijo de Hermano Sol de Villa Milena en Engañera. Junto a Francisco Javier Sánchez. Número 3, Morfeo de Santa Cruz. Número 3, Morfeo de Santa Cruz. Resplandor de Villa del Cira en Independencia de la Alhambra. Monta Héctor Mauricio Marín. Su abuelo materno, Destello de los Naranjos. Presenta Héctor Mauricio Marín. Negado de las leyendas en Victoria, monta Roberto Carlos Arias. De las leyendas en Victoria, su abuelo materno Tairona del Paso. El número 2, Barrabás de la Maestranza. Castaño de 40 meses de edad, es un hijo de Hermano Sol de Villa Milena en Engañera. Su abuelo materno, Maximiliano de Arroyuelos. Su criador y propietario de la Maestranza y pasta en las pesebreras del mismo, es su bacho que monta Francisco Javier Sánchez Rivero. Número 2, Barrabás de la Maestranza. Abuelo materno, Maximiliano de Arroyuelos. Su criador, Germán García García, su propietario, el criadero Santa Cruz. Pasta en las pesebreras del mismo criadero Santa Cruz, en el municipio de Tengo, en Cundinamarca, y presenta Francisco Javier Sánchez. Barrabás de la Maestranza, con el número 2 en su prueba individual. Número 4, la prueba individual, Altanero de Villa Marcela, 38 meses de edad, color castaño, es un hijo de Renegado de las Leyendas en Victoria. Su abuelo materno es Tairona del Paso, José Raúl Niño Merchán, es su criador y su propietario, y pasta en las pesebreras de Canán, en Rosso, departamento del Valle del Cauca, montado por Roberto Carlos Arias. Número 4, Altanero de Villa Marcela. Raúl Niño Merchán, su propietario,
el mismo José Raúl Niño Merchán. Pasta las pesebreras del criadero Canán, en el municipio de Rosso, departamento del Valle, y presenta Roberto Carlos Arias Hernández, altanero de Villa Marcela, con el número... Y tenemos triple transmisión el día de hoy. Estamos acá desde Marruecos, aquí en Madrid. Igualmente los invitamos a ver la Feria Equina, la versión número 14, en Mariquita, departamento del Tolima, la Grado B. Y también estamos transmitiendo en directo el segundo festival equino en Togui. En Togui. Lo esperamos en www.suscaballos.com. Togui, su departamento de Boyacá. Adelantico del municipio de Moniquirá, el corregimiento de Togui, su segundo festival equino. Allá está don Gabriel Serna al frente de la transmisión. Y tenemos a nuestro amigo Jaime en Mariquita, departamento del Tolima. Esta es la categoría de los potros en proceso de adiestramiento. Pongamos en movimiento los dos potros, por favor. Los potros de buena calidad, de buen nivel. Encontramos un potro un poco más estable en su posición de cabeza, en su embocadura, y eso le permite a él manejar un ritmo constante, un ritmo parejo a través de la categoría. Miramos el otro potro, tiene buenos movimientos, pero él todavía no tiene la comodidad, la estabilidad, la seguridad por la boca. Él va vacilando, va moviendo su cabeza de arriba abajo, y ahí el caballo se remete un poco de sus posteriores y cambia de ritmo. El otro potro, observémoslo, de bonita postura de cabeza, con buena comodidad, natural. No es el potro de mayor rapidez en la ejecución de la trocha, pero ha sido claro en la marcación de la diagonal, y galopando también ha cumplido, ha sido disciplinado, ordenado. El título de mejor para el potro número 4, cinta azul de primer lugar para el potro número 2. Ha sido declarado mejor potro en proceso, altanero de Villa Marcela, el hijo de Renegado de las Leyendas en Victoria, un nieto de Terona del Paso, propiedad de José Raúl Niño Merchán, Pasta en Rosso, departamento del Valle, montado por Roberto Carlos Arias. Primer lugar para Barrabás de la Maestranza, el que lleva el número 2, es un hijo de Hermano Sol de Villamilena en Engañera. Su abuelo materno, Maximiliano de Arroyuelos, propiedad de la Maestranza, y Pasta en Subachoque, departamento de Cundinamarca. Monta Francisco Javier Sánchez Rivero. Cundinamarca, al ejemplar con el número 4, altanero de Villa Marcela, el hijo de Renegado de las Leyendas en Victoria. Su abuelo materno, Tairona del Paso. Su criador y propietario, José Raúl Niño Merchán, presentó Roberto Carlos Arias Hernández. Cinta azul del primer lugar para Barrabás de la Maestranza, el hijo de Hermano Sol de Villa Milena en Engañera. Su abuelo materno, Maximiliano de Arroyuelos. Su propietario, criador de la Maestranza, y presentó Francisco Javier Sánchez Rivero. Y despedimos al mejor potro en proceso de adiestramiento de la Copa Cundinamarca 2017 con un fuerte aplauso.